cheating, a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos del otro lado? ¿Están preparados para compartir otro fin de semana de espectáculos? Ya venimos de un fin de semana anterior que fue largo, estamos descansados, pero en la ciudad de La Plata sigue habiendo actividad cultural y tenemos el placer de estar en este hermoso teatro donde estuvieron Rodrigo de la Serna y Joaquín Furriel. Estuvieron por tercera vez haciendo una obra increíble a sala llena que se llama Lluvia Constante y está dirigida por Javier Daulte. Es una obra que plasma la historia de dos amigos que son policías, amigos desde la infancia, y la habilidad que tiene el director justamente es mostrarnos cómo dos personajes pueden tener visiones tan opuestas acerca de un mismo hecho, porque van a transcurrir episodios en muy poco tiempo que hacen que sus vidas cambien para siempre. Vamos a compartir esta apasionante historia con dos grandes actores que nos tienen acostumbrados a la pantalla chica, a la tele, pero que realmente es increíble poder disfrutarlos arriba del escenario. Con ustedes entonces, Rodrigo de la Serna y Joaquín Furriel. La verdad, señora, señor, no me puedo quejar, mire con quiénes estoy. Como decían en mis épocas, dos churros bárbaros. ¡Epa! Gracias por el elogio. El elogio. A lo mejor ustedes eran muy chiquitos, pero se decía churros en esa época. Sí, no, y no, siguen no, siendo galancitos. Sí. Sus mamás, es capaz que decían churros, ¿no? Madre, bueno, chicos, abuelas. Que podrían ser mis hijos ustedes, así que para mí es un placer recibirlos por tercera vez en el Coliseo Podestá. Un placer, Lluvia Constante, un éxito en la plaza, un éxito, bueno, vamos a decir, en el complejo de la plaza, porque fue maravilloso. La gente que iba, yo tuve el gusto de pasar y de ver que la gente entraba, ¿qué compraba? Lluvia Constante. Yo, ¿qué será esto? Y cuando lo vi, ¡wow! Hay que tener training para hacer Lluvia Constante. Sí, bueno, es una obra de un desgaste físico importante, ¿no? Sí. Así que sí, tuvimos que ponerle mucho corazón, mucho físico a esta obra. Exactamente, en el caso tuyo, porque yo no te había visto así, como manejando tan rápido el hablar, normalmente sos una persona de hablar más lento, ¿no? Y me sorprendiste, gratamente. Sí, estoy casi al borde de ser Enrique Pinti, yo voy para ahí. Si logro bueno, hablar como Enrique, sí, voy está. A hacer un grosso. Pero miren el no, loquete. Sí, bueno, en realidad, sí, la obra ya tiene, son 95 minutos, mucha adrenalina. Y también hay textos, hay muchos textos que son informativos y que le dan el marco para... Bueno, hay una partitura que nosotros conocemos muy bien, que sabemos dónde el ritmo tiene que ser de una forma y en otros momentos de otra. De todos modos, cada noche también eso varía, porque también el público respira de una manera diferente. Ustedes, eso es lo que siempre yo les pregunto, ¿ustedes perciben, porque todos me dicen... Es diferente cada función, ¿es así? ¿Se siente el público? Se siente, sí, claro, por supuesto. Más en esta obra que estamos hablando permanentemente, no hay cuarta pared, estamos en contacto muy, muy directo y uno percibe muchísimo lo que sucede ahí. Creo que en los primeros minutos uno ya empieza a percibir cómo va a ser el resto de la función, ¿no? Hay atmósferas que uno siente, que percibe, y uno se alimenta de eso también a la hora de devolver. Sí, ¿no? Sí, y además imagino que deben haber tenido mucho ensayo, porque para poder estar ensamblados... Sí, no tanto como hubiésemos querido, ¿no? El teatro comercial tiene eso, digo, en un mes y medio tuvimos que resolver esta obra que... Una relación de amistad de muchos años. Con Joaquín no nos conocíamos, como no éramos amigos, entonces tuvimos que en ese mes y medio concentrarnos para reflejar ese tipo de amistad tan, tan profunda, ¿no? Qué bueno. Y en el caso tuyo, bueno, imagino que con el correr de los días, de las funciones, es como que ahí también se afianza, obviamente.
el conocimiento de ambos, sí, ¿no? Sí, que me parece que con Rodrigo desde un principio entendimos que lo importante era poder contar esto que no está solamente, que está sugerido en la obra, pero que era mucho más potente, que es el vínculo de Dani y Rodo, ¿no? Ellos dos, estos personajes. Y bueno, creo que los dos entramos a los ensayos con mucha predisposición de ir conociéndonos como actores, y también me parece que en los ensayos fuimos encontrando una dinámica de complementación, nos complementamos mucho. Sí, sí, y se nota. Y eso, y es una obra que desde el principio hasta ahora ha seguido creciendo para bien, ¿no? Y yo noto que la gente ve de distintas ópticas, tiene distintas formas de pensar cuando sale. O sea, uno ve una cosa, se ve reflejado en algo, el otro se ve reflejado en la otra cosa. Me parece que es así, ¿no? Ese es el juego un poco de una buena obra, ¿no? Que creo que la apuesta también de Javier Dolte. Sí, no hablemos, es claro. Uno de mis autores y directores preferidos. Bueno, con mucho respeto. Para nosotros también, ¿no? Trabajar con él fue un aprendizaje enorme, y Javier instaló la obra en el marco de un lugar donde permite también que el espectador se comprometa, ¿no? Que no vaya todo tan digerido, sino que también el espectador tenga que comprometer su propia historia, ¿no? Y aparte usted, caballero, va a seguir trabajando nada más y nada menos que con Javier. Sí, sí, sí. Ya empezamos, ¿no? Con todo. Sí, estamos haciendo, claro, él está escribiendo Tiempos Compulsivos. Exacto. Sí, sí, también me va a dirigir en Amadeus. Ah, así que tengo Javier para rato. Epa, pero sí, es un lujo, sí. Un lujazo, la verdad que sí, es un tipo y tan talentoso. Tan humilde, sí, tan sencillo, sí, da sí, placer sí. Trabajar con él, ¿no? La verdad que sí. Por lo menos la experiencia que tuvimos acá con Lluvia fue un tipo muy humano, que supo manejar muy bien. Es una obra muy delicada, sí, de mucha exposición emocional también para el actor. Sí, y él supo conducir eso muy bien. Qué lindo. Y bueno, y vos empezamos, ya poquito, dentro de poquito, Sos mi hombre. Sí, a las trompadas. Miren, Sos mi hombre. Sí. No, señora, no. Usted lo puede mirar a partir del martes que viene por Canal 13. Sí, eso. El turco, ¿no? El turco Nasif. Mirá vos, si sí. Tuvieron que. Miren el look. Vamos a enseñar el look de Joaquín. ¡Epa! Sí, sí, esto lo hice por... Este es un caballo de carrera, señora. Está entrenado el Chewbacca, ¿eh? Ojo, Pero creo que va a ser de malo, me dijeron. Sí, sí. Pero eso le gusta a la chica. Le gusta, y ves, el tirano de la obra. Sí, es mucho, es divertido. Son 2 meses que voy a estar, que van a ser Sí, son 50 capítulos, ¿no? Sí, va a estar bueno. Si Dios quiere, el año que viene te vamos a tener también en la tele, así que va a haber furriel para bastante, señora, a usted que le encanta. Y sí. Al hombre también, porque yo creo que el hombre sigue. En estos momentos no es como antes, que la mujer solamente miraba al galán. Ahora el hombre también, viste, se queda a mirar, ¿eh? Y sobre depende de qué personaje, ¿no? Claro. Pero me parece que este, como habla de boxeo y encima es el malo, los malos siempre tienen como mucha aceptación por parte del público masculino. Me gustaría ser así. ¿Por qué será? Bueno, y en tu caso, vas a seguir con Tiempos Compulsivos, y el año que viene hay algo como para comentar, ¿o todavía no? Esto de Amadeus. Sí, eso sí. Ya es en teatro. Eso en teatro. Sí, ¿y eso a partir de cuándo va a ser, Rodrigo? Y yo creo que estaremos estrenando para abril, más o menos. Ah, bárbaro, entonces nos vamos a ir para Buenos Aires. Con todo gusto. Y después lo traemos para acá. Y es que lindo hacer Amadeus en este teatro. Eso, obvio, nada más y nada menos. Nada qué nada marco. Menos. Bueno, por último, porque ya estamos por dar sala. Sí. Chicos, cuéntenme cómo sigue la gira. Nosotros ahora vamos a Olavarría y a Tandil el fin de semana que viene. Bárbaro. Y a fin de agosto y principio de septiembre ya estamos en Montevideo, Uruguay. Opa. Y luego, bueno, ya vamos a Rosario y Córdoba para cerrar esta maravillosa gira. Mamá. Que vamos a terminar la gira en Escobar. Bien. En Escobar, porque bueno, estamos, Rodrigo lo va a saber decir mucho mejor que yo, vamos a hacer 2 funciones a beneficio del colectivo cultural de Maschwitz para pagar el... Ojalá lleguemos, yo creo que vamos a llegar, vamos a poner mucha garra. Para estamos recuperando un teatro abandonado, un cine teatro abandonado en el pueblo Ingeniero Maschwitz, yo vivo ahí, y Joaquín y la producción tuvieron la delicadeza, la gentileza de aceptar esta propuesta. Estamos recuperando ese espacio para la comunidad, y con lo que recaudemos de estas 2 funciones en Escobar, vamos a ver si arreglamos el techo. No, no hay más lindo, no sé, me parece a mí, no hay nada más lindo que recuperar un teatro. Ah, sí, pero sí, bueno, es el sueño de muchos, no solo jóvenes de ahí del pueblo de Ingeniero. De mucha Maschwitz. Gente. De mucha gente, viejitos que se acordaban qué lindo. De las películas que pasaban ahí, cuando ellos eran chiquitos, ¿no? Que van y...
entran a la sala toda derruida y se acordaban de todo eso, es como un sueño colectivo, ¿no? Emociona, y bueno, nosotros sí. De acá te vamos a dar una manito. Con todo gusto. Después nos dicen gusto. Bien el sí. día, así difundimos. Es el 29 de mayo, el Ingeniero Mayo, queda un poco lejos de acá de La Plata, pero 29 de septiembre, perdón, así, en Escobar, en el Teatro Seminario. Un teatro muy bonito de allá. Qué lindo. ¿Eh? Bueno, todo el éxito, bueno, chicos. Para el teatro, para la tele, para lo que se viene. Bueno. Les deseo lo mejor y gracias. Gracias por estar en el Coliseo. A ustedes, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Y arriba el telón. Arriba el telón. Muy bien. No, la empresa esta que mide el rating. No sabe de una mierda. Vienen a tu casa y te entregan como una poronga. Es una especie de aparatito que va enchufado al televisor. Viene con un control remoto, ese aparato. Entonces, si vos le das el control remoto ese a la persona que está mirando, va marcando, va pasando de canal y va quedando registrado el canal que está viendo. ¿Se entiende más o menos? Bien. Habían enchufado uno de estos aparatos en el televisor que tiene mi hijo Martín en su habitación. Otro en el blanco y negro del comedor y finalmente uno en el plasma de 40 pulgadas que tenemos con Connie, mi mujer, en nuestra habitación. Esa noche... Estábamos con Connie y con los chicos en el sofá, con los tres controles remotos estos en la mano, apretando todos los botoncitos al mismo tiempo, ¿se entiende? Para joder a los tipos del rey. Estaba mi compañero Rodo esa noche con nosotros. Yo le comento lo que estamos tratando de hacer, el tipo agarra y me dice... Apretando todos los botones al mismo tiempo, Dani, no jodés a nadie. Lo único que hace es... Vamos a agradecerle antes de ir al primer corte del programa a Silvina Parra, que es quien me maquilla, me peina y me deja prolija para venir a hacer el programa, y tiene su centro de estética y belleza dedicado para todas nosotras. Puedes ir a hacerte las manos, los pies, tiene toda la parte de peluquería, tiene su propia escuela de maquillaje donde puedes hacer cursos individuales y también grupales, pero te invito a que te metas en su página web porque además hay tratamientos corporales, se está por venir el verano, es una muy buena opción para todas las mujeres. www.silvinaparra.com